What's going on, Los Canaleros 956 YouTube? ¿Cómo están Los Canaleros 956 en YouTube? Today we're going to be cleaning an alligator gar. This is about a 6'4" and a half gar. Este catán tiene 6 pies, 4 pulgadas y medio. Este es el mentado catán, como lo dijimos nosotros en el sur de Texas. Catán, ustedes lo conocerán como el pez lagarto. Es arriba de 6 pies, lo vamos a limpiar. A ver qué tanto me tardo para limpiarlo. Let's see how long I take to cut the gar. Y si quieren saber más detalles de cómo hacerlo, persiguen mis videos. Les voy a poner el link abajo para que persiguen mis videos donde les explico más mejor cómo se limpia. If you want to see more detailed on how to clean it, I'm going to put the link below so you can go ahead and click it and you can check it out. And I explain how to clean it a lot better. Today, we're just going to try cleaning as fast as possible. All right, guys, let's get it started. See, this is not really in the way. I hate getting my hands gooey. Probably the most tiring part. Buck knife. Still alive. Still alive. Thank you.
more view this way, more up, down. It's bloody, I hate that. I hate not bleeding out the car. Bloody. They're right down here.
Look, es un gancho. That's it, everybody. Acabamos. That's cleaning the alligator gar. Eso es pelar un catán, un pez lagarto. Ya acabamos. Mira toda la carne. Ahora lo vamos a enjuagar para que quede bien blanquita. We're going to rinse it out so it can be real nice and white meat and very delicious. Do not forget to hit that subscribe button. And if you're thinking of coming out and doing an alligator gar fishing trip, reach out to me. I'll leave the link below where you can reach out to me. Si quieren hacer un viaje en el sur de Texas, mándenme un mensaje. Les voy a dejar el link abajo para que puedan mandarme un mensaje. Y acabamos. Estoy un poco cansado, I'm a little tired. Todavía tenemos 3 más catanes que limpiar, pero lo vamos a hacer.